Aló, vamos a ver las semillas de amapola. Amapola, papa ver, soniferum. ¿Para qué son buenas? Sí. Son buenas para picor, neurodermatitis e insomnio. Las semillas de amapola, cuando se comen, producen sueño y evitan la picazón, pero crudas son mejores y más útiles para comer que cocidas. Comer una cucharada de semillas de amapola con una manzana cortada a rodajas antes de ir a dormir favorece el sueño y los buenos sueños. Las semillas de amapola no contienen sustancias estupefacientes y por lo tanto no son una droga. Se usan las semillas de amapola para hacer tortas o panecillos. La siembra a principios de verano produce una planta perenne de 2 años. Pues cuando tienes, ¿verdad?, insomnio, ¿verdad?, o por el picor, ¿verdad?, por una infección, que no puedas dormir, dice poner una cucharada en las rodajas de manzana. Y con eso te va a dar sueño y se te va a quitar el picazón o comezón. Dice Poppy Seeds, semillas de amapola. Poppy Seeds. Pues nomás lavar la manzana, pelarla y cortarla en rodajas, eso es todo el trabajo. Y ponerle la cucharadita de semillas de Poppy Seeds o amapola, como gustes llamarle. Esta receta viene en el libro de Curar por la Alimentación según Santa Hidalgarda. Si de repente no, en algunos de mis videos no lo he dicho en los videos, pero en la cajita de información, ahí se las estoy poniendo, de dónde está sacada la receta, para que también te busques ahí en la cajita de información. Pues espero que esta receta sea de gran bendición para tu salud. Gracias.